Muy buenas a todos, chicos, ¿cómo estamos? Soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3 en esta guerra que hemos empezado, bueno, contra, bueno, guerra, aniquilación se podría decir, contra, bueno, esta pequeña ciudad, este pequeño condado, que bueno, que sí, se independizó, me imagino que por algún tema de herencias. Bien, y aparte. Vamos, más que nada, porque así lo recuerdo, que teníamos por aquí a un duque, a un duque que nos interesa verlo más bien muerto, ¿no? Que es a este buen hombre, el cual ya lo hemos dejado gravemente herido en una de las batallas que nosotros tenemos actualmente, porque lo hemos metido en este ejército, que es su comandante. El cual está bastante, bastante debilitado. Y lo que nos interesa es básicamente que lo intenten matar. Bien, pues eso es lo que estamos haciendo. Así que vamos a continuar. Igualmente la batalla la tendremos ganada, ¿sabes? Porque igualmente si cogemos a todo esto, nos mandamos aquí, está ganada. Simplemente es única y exclusivamente para ver si nos cargamos de esta manera al duque. Bien, ¿por qué? Porque lo hemos intentado asesinar y no hemos podido. Ya está, punto. Es que no tiene más. ¿Tenemos otra guerra? ¿Por qué tenemos otra guerra? ¿Esta guerra de dónde ha salido, tío? Pero, ¿por qué? A ver, conquista Nawar. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Esto de aquí. Vale, que somos nosotros. Pero yo, ¿por qué me he metido en este follón? No lo entiendo yo el por qué. Igualmente somos pocos. Sí, somos muchísimos, pero bueno, a ver, que todas las guerras son bienvenidas, ¿sabes? Por el hecho de decir que más posibilidades de muerte. Bien, vamos a parar un momentillo el juego, espérate. A ver, Haida puede casarse, ya. ¿Puedo tomar una concubina? Mi prima, tío, no. Una cortesana, mira, qué cortesana me apaña ella, tío. Ya está. Vasallos poderosos quieren. Ya, como todo. ¿Puedes transferir a la condesa Guife? No, no, ahora mismo no quiero. ¿Puedes desafiar al rey a un juicio por combate? ¿Puedes llamar a un miembro de la. Vale, no, tampoco me interesa. El señorío perderá tierra. El señorío perderá tierras. Y. Vale, no, no, ya está todo controlado. Jope, tío. Entonces, estamos en guerra. Estamos en guerra contra estos de aquí que tienen 1400, pero bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, dice que moriremos súbitamente, ¿no? Perderemos súbitamente. Hombre, me daría medio coraje, ¿no? Perder todo esto. El homenaje. Mi vasalla alcaldesa ha llegado al exterior de mi castillo con una gran procesión de diplomáticos bien vestidos, campeones y artistas exóticos. Su séquito parece un desfile dirigido por Alfred en persona. Con voz profunda, Alfred anuncia que ha venido a rendir homenaje y que trae regalos de oro. Bien, cuesta encontrar tanta generosidad en un súbdito. La leal, es digna de mi admiración. Vale, pues esta es una vasalla que nos llevamos medio bien y que encima nos está dando dinero, nos está dando prestigio. Muy guay, tío, muy guay. No ha venido muy bien porque estábamos un poquito en sequía, vale. Que por eso, que como estábamos en sequía, por eso no tenemos todos los soldados. No los tenemos. No los tenemos sacados. Bien. A ver, chicos, a ver. Sigue adelante. Mira, como ya vamos a empezar un nuevo episodio, vamos a cambiar a este hombre de aquí. ¿Dónde estaba investigando? Aquí. Vamos a coger esto. A ver. La religión. Un conjonjon. Aquí. Esto por aquí. Joder, los condados, tío. Bitón, venga, Bitón. Luego, encontrar secretos. Los vamos a encontrar en Halan. Por favor. A ver si han generado secretos. Y bien, ¿y vosotros qué decís? Con 1600, es decir, sabiendo que perderemos decisivamente. Bueno, venga, vamos a probarlo. Es que no sé si es que tiene que ser una batalla un poquito igualada. No lo sé. Consejo, mercenario. Los mercenarios son. Inclinar. Es que no me interesa inclinarlo. Es que lo que me interesa es perder. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí?
¿Qué pasa? No, espérate, que ya me estoy oliendo yo la patata. No. No me mola esto nada, tío, a ver. Esto no me ha molado a mí nada, ¿por qué? Segundo ejército, pero no, uf, tío, no me jodas, tío. Vamos a ver, ¿dónde está el tuerto este, tío? ¿Por qué no está el tuerto? ¿Dónde está el tuerto? Uf, tío, esto me ha cabreado, tío. Vamos a ver. ¿Dónde está el tuerto? No sé. Aquí está parado todo el mundo. Vamos a ver, si estamos aquí en campeones. Y yo aquí tengo que tener mis campeones. Tengo que tener a un hombre tuerto. ¿O es que el hombre tuerto es que se ha muerto? Es que no debería de haber muerto. Este, ¿eh? Este, ¿eh? ¿No? Este. ¡Ah! A ver. Es que ya se habrá muerto. A ver, es que el tuerto se ha muerto, tío. A ver. Tú tendrías que ser. Este no era. No, era este. Era este. Sí, señor. Entonces se ha muerto al final, ¿no? Ah, tío, por. Murió por culpa de un tratamiento chapucero realizado por. A los 25 años de edad. Joder. Tío, qué guay. Vale, entonces hemos conseguido lo que queríamos. Hemos conseguido que al final este, cuya mujer va a ser. Vale, perfecto. Perfecto. Sí. Pues chicos, lo hemos conseguido al final, ¿eh? Es que claro, es que no me lo han dicho. No me lo han avisado. Chicos, pues entonces ya está. Chicos, ya ahora ya sé que esto nos lo podemos tomar un poquito más en serio. Mandamos todas las tropas a conquistarlos. Y luego nos dedicamos a la otra guerra que se ha abierto, que no sé ni por qué se ha abierto, pero bueno, ahí está abierta. Jo, pues tío, me ha alegrado un montón de que haya muerto, ¿eh? Vapuleado encima. Muy bien. Hemos perdido esa batalla, pero bueno, no importa. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Porque ahora lo que importa es esto. Esta batalla de aquí ahora es la que importa. Facciones entre vasallos. El duque Walstreus ha estado usando su influencia para promover el progreso de la facción independentista. Buscan liberarse de mi dominio. Aduciendo la ilegitimidad de mi gobierno. Si bien no dudo de las convicciones de Wolfram, sigue siendo humano. Si pudiera convencerlo para restringir estas actividades, me resultaría más fácil consolidar el poder que tengo sobre mi vasallo. Vale, sí. Si me ayuda ahora, devolveré el favor. Vale. La adulación a la antigua va muy bien para inspirar. Vale, entonces, ¿esto qué significa? ¿Que estaríamos en una batalla o qué? Ah, no, esto sería para adularlo, ¿no? Y recordarle que mis intereses son los de Dios. Vale, entonces vamos a ver cómo es. Ah, uf, pero si es que somos de una religión totalmente distinta. Tío, sodomita. Tuerto. Mutilado. Libertino. Adulto. Tío, te puedes morir. Te puedes morir. Te podrás morir ya, ¿no? Digo yo. A ver, como hemos dicho. Digamos que los hombres egoístas y compasivos. Y este es una persona que es aventurero acaparador. Joder, y tanto, tío. Creo que este es bisexual y todo. Qué madre mía, tío. Madre mía. Qué personaje tan chachi que ha salido por aquí, ¿no? Vale, valiente, arrogante. ¿Ves? Mira, tenemos como arrogante. Entonces, claro, dice egoísta. Bueno, el hombre egoísta es compasivo.
A hombres arrogantes u honorables. Vale, entonces. Gastamos un poquito de. Dice, ganaríamos administración, gastaríamos prestigio. Y abandona la facción independentista, imposible unirse. Vale, durante. Gana. Bueno, perfecto. Y rechaza mi oferta, perdemos. Vale, pues yo creo que podemos hacerlo y podemos ganar, ¿vale? Entonces perderíamos únicamente 350 de prestigio. Y él se quitaría del medio. Venga, vamos a ver cuál es el resultado. Vasallo abandona la facción. Bien. Al dejarle perfectamente claro lo que puede. Que ganar siéndome leal, consigo convencer al duque para que abandone su apoyo a la facción independiente. Vale, perfecto, ya está, sabía poco. Esto era lo que teníamos pensado. Bien, nos quedamos por aquí, conquistamos este territorio rápidamente y acto seguido, pues nos iríamos a la capital, ¿no? Nos iríamos directamente a la capital y le damos bien. Paz Blanca. No lo veo yo bien. No, rechazo. No, porque vamos a ganar. Que han salido otros, ¿no? Hemos descubierto un secreto, pero esta es una. Una vasalla será, ¿vale? Combatientes. Capturado. Criminales, no. Hostia, tío, hace ya tiempo que yo no veo lo de. Vale, menos mal que tampoco tenemos mucho. ¿Y este quién es? A ver. No, dice que no. Bueno, pues vamos a intentarlo por aquí. Y este también, ¿no? ¿Este quién es? Prisionero. Anzuelo y reclutar. Venga. ¿Qué? ¿Quién se ha muerto? Mi canciller, ¿no? Mi canciller que tenía 16 y 23. Pues. Venga, vamos a poner el de 16. Venga, continuamos. ¿Dónde está el esto de aquí? Vamos a juntarlo. A ver, saludos al emperador Magnus de Escandinavia. No me queda más opción que aceptar. Vale, perfecto. Estos son los prisioneros. Tarea finalizada, espérate, a ver. Terminó de encontrar secreto. Ya, pero no estás encontrando los secretos que yo quiero encontrar, ¿eh? Así que no sé yo. Yo lo único que es que se me va a morir. Se me va a morir cuando. Vale. Es que me veo la jugada que me quiere hacer, ¿eh? Vamos a ver, ¿me van a dar algo de dinero? No. Estás en línea de títulos. Ah, sí. Qué va. Oh, mola. Está muy bien eso. Está muy, 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 muy bien. No vamos a llamar ahora mismo a nadie. Vale, mi nuera ha dado la luz a un hijo. Vale, entonces este es Kratos. Vale, perfecto. Y ha dado a un nuevo hijo. Vale, entonces a este le llamamos Kratos Junior. Vale, y a este, pues, ¿cómo lo vamos a llamar, tío? Que quiero un nombre potente, tío. Pues mira, Leónidas. Venga, vamos a poner un poquito de nombres de guerreros. Venga, Leónidas. Ahí está. Va a ser una estirpe de guerrero, ¿vale? Entonces vamos a elegirle su enfoque. Mira, que ha salido un niño muy apañadillo, ¿eh? Y este ha salido mandón y super mega inteligente, ¿vale? Kratos tiene mejor pinta, ¿vale? Igualmente, vamos a coger. Espérate, a ver. Ojo, que me estoy haciendo la picha un lío y no estoy tan atento como debería de estar atento, ¿vale? Estos todavía no han tenido hijos. Pues no sé a qué esperáis, la verdad. No sé a lo que estáis esperando, porque la verdad es que. Yo creo que es que.
Esta es menos fértil que nada, ¿no? Y eso me daría muchísimo coraje, porque la verdad es que tener a dos inteligentes es que es súper mega complicado algunas veces, ¿vale? Entonces, me haría falta que empezara a follisquear, ¿eh? Pero con necesidad. Y luego está su hermano, Kratos, ¿vale? Que sí, que sus dos nietos los vamos a educar, más que nada. Educar vástagos, lo educamos nosotros. Al igual que el otro, que lo estamos educando nosotros, ¿no? Sí, ¿no? Es tu nieto y pupilo, correctísimo. Venga, seguimos. Todo correcto, claro. Es que no había tenido en cuenta que a lo mejor digo, coño, me estoy centrando mucho en los hijos de Kratos y veremos a ver si yo no tengo un problema ahora con el mío. Claro, con el. Con Corona Gamer, por así decirlo, ¿no? Con la estirpe de Corona Gamer. Y claro, y es que todavía no han tenido hijos, tío. Promover la cultura, ya han terminado de promover la cultura. Pues venga, vamos a continuar promoviendo culturas. ¿Por aquí cómo vamos? Que por aquí deberíamos de ir bastante bien. Este era el único lugar que yo veo que no. Y porque me he dado cuenta, ¿no? Porque realmente está muy, 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 muy. Gotland. Vale, todo esto está perfecto, ¿vale? Entonces, vamos a continuar por aquí. Venga, pues, torné. Venga, torné, está tocado. Venga. Religión y demás, todo perfecto. Venga, continuamos. Oye, espero que este. Ah, bueno, que una persona, no, es decir, bueno, 250. Tampoco es tanto. Influencia entrando en lo personal, vale. ¿Cómo vamos a todo esto? Bien. Creo que le. A ver, en nuestra reciente comunicación, mi canciller expresó su deseo de centrarse más en sus ambiciones e intereses. ¿Podría forzarme para que las próximas cartas aborden un tema que le. No es asunto mío, tío, paso. Es que es para caerle mejor, pero ya, mira, poco a poco. Poco a poco. Ah, esto ya sí es una batalla un poco más así. ¿Cuánto falta? 475. Claro, es que el nivel de fortaleza es demasiado alto, ¿vale? Más que nada, tampoco nosotros tenemos el 100%, ¿eh? Porque ahora mismo podríamos también tener los onagros. Hostia, los onagros, tío, sería potentísimo, tío. Para el tema sería bastante potente. Y aparte de que tendríamos que subir. ¿Estos qué son? ¿Los mismos? De. Ah, no. Son distintos, vale. No estoy seguro, sigue adelante. Hoy este capítulo va a ser, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y todos estos, pues podríamos subirlo al 3 y al 3 y meter los onagros. Podríamos hacerlo así. Vale. Tiranía mensual, menos no. Eficacia en asuntos nacionales, venga. Eso sí me interesa. Porque la eficacia en asuntos. Lo que estamos haciendo, asuntos nacionales. Pues sí. Me mola. Vale, esto ya está ganado al 100%. Imponemos la exigencia. Y esto ya es nuestro para nosotros para siempre. Unificamos el ejército y nos vamos directamente a la capital. A ver, porque lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren no lo están consiguiendo, ¿o qué? A ver, vámonos aquí a la batalla. Dicen que esto es lo que ellos quieren. Perdón, a ver. Y luego nos vamos de aquí. Y esto sigue siendo nuestro, vale, entonces. Moraleja, nos vamos a la capital y encima le hacemos más daño todavía. Ahora, listo. Ah, bueno, que tenemos prisioneros encima. Vale, muy bien. Pues bueno, vamos a pedir aquí 100. Oh, perfecto. Vamos. Me has hecho un gran favor, tío. Ahora tengo 300. Me encanta. Me encanta. Me encanta, sí, señor. Bien. A ver. Entonces, ya tenemos. A estos señores, a este señor ya, que le caemos mal, vale, y es nuestro vasallo, ojo, cuidado. Vamos a enviarle un regalo, 100. Encima me quito estrés, vale, es que le caemos muy jodidamente mal, porque intentó asesinar a un miembro, vale. Igualmente, hasta el 5 de julio del 1000, vale, no, faltan 16 años, no, a este tío le vamos a caer mal hasta que nos muramos prácticamente, tío. Bueno, poco a poco, poco a poco, ¿vale?
Igualmente también tengo también la guerra ofensiva menos 16. Que sí, que puedo mejorar. Vamos a terminar esta batalla. Que por cierto, yo no sé por qué me pone batalla hostil si realmente tampoco. Tampoco he metido yo tanto la gamba. A ver, ojo, para. Estos de aquí, yo a mí me interesaba. Ojo, cuidado, ¿eh? No, es que ya estaba. Ah, a ver. Claro, entonces. Oh, tío, esto es maravilloso, ¿eh? Ay, no, 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 no. A ver, es maravilloso y a la vez no es tan maravilloso. Porque, claro, todavía lo del tema de que íbamos a perder tu vasallo condesa, no. Condesa, ¿pero este es otro problema o qué pasa? Aquí, espérate. A Kustai. Baronía de Kustai, ¿vale? En feudal. Debes convertir, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Vamos a ver, ¿y cómo se hace eso? Como personaje no tribal, una posesión tribal no te da ni las levas ni los impuestos. Tendrás que reformarla convirtiéndola en castillo, ¿vale? Feudalizar tribu, vale. Destruye todos los edificios de esta posesión y hazla feudal. Correctizo. ¡Oh! 500, tío. 500. ¡Qué barbaridad! No, no, ahora mismo no, tío. A ver, pero. A mí lo que me preocupa es que este hombre, cuando se muera, esta mujer. Claro, la cacica Vierga, no. ¿Quién era? La que. Genka. De Vespia. Ah, claro que es esta. Conde. Ah, coño, estaba yo diciendo. Conde. Es condesa. Conde Gemsa. Vale. Yo estaba leyéndolo muy mal. Ah, no, era esta. Era la condesa. Era Condesa Pure. Vale. Y esta que. Ah, no me jodas, tío. Que esta me interesa no perderla. Oh, o sí. O sí me interesa. A ver, a ver, a ver, a ver. Tu castillo, a ver, tu vasallo. Posee títulos que heredarán gobernantes que no son vasallos tuyos. Vale. Esto me interesa mucho, tío. Porque, claro, si esta parte, por así decirlo, es que no sé a lo que se refiere, ¿vale? Pero vamos a suponer que este título lo perderíamos. Heredero, vale. El heredero principal sería el reino de Bajofrafa. ¿Qué dónde está el reino de Bajofrafa? Vale, esto. Vale, que es el reino de Baja Fafafa, pero que realmente no tiene nada de esto. Vale, entonces todo esto iría aquí. No me mola la idea. No me mola la idea. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué ocurren esas cosas, ¿no? Porque posiblemente estuviera casado. Esto es con mi tío. No entiendo el por. Ah, porque su hijo. Su hijo se ha convertido en rey. Y si lo. Bueno, a ver. Si lo matamos, no vamos a conseguir nada a no ser que nos carguemos a todo esto. Madre mía, tío, no me lo puedo creer, tío. Pero cuando habéis parido tantísimos, tío. A ver, si nos los cargamos. Si nos cargamos a este tío. Es que esto lo vamos a perder. Pero bueno, no me importa demasiado porque lo ganaría y automáticamente. Bah, pues mira, pues me interesa perderlo. Mira, ya está, punto. Es que me interesa perderlo. Así que cuando. De hecho, es que a ver si podríamos hacer lo que podríamos. Podríamos inclusive anticiparlo, ¿no? Nada, 10%. Mira, no merece la pena. Esta tía tiene 62 años, está rascando ya la tumba. Vamos a dejarlo en paz. Tarde o temprano, eso va a ser nuestro, ¿vale? Entonces. Hombre, lo que sí podríamos hacer. Es que tampoco interesa mucho, ¿no? Lo que interesa sería buscar. Que bueno, que nuestro heredero, por así decirlo, tuviera. Pero es que como tampoco nos interesa, así es que vamos ganando territorio por conquistas. Así que tampoco nos interesa demasiado meternos en lío. A ver. Ya está, pues nada, pues no podemos hacer nada más. Lo que sí me da más coraje es lo del conde este. Lo del conde este. Jinx heredará el gran cacicazo de
Vespia. Que se... ¿Por qué? Vale, perfecto. Entonces, Vespia. Que es todo esto. Lo va a heredar el Gachón. Lo va a heredar el Gachón. Pues... opciones que tenemos. Que ser aliados. Pero es que lo que pasa es que no quiero perder esa parte del territorio, tío. Es que me gusta muchísimo verlo todo unificado, todo bajo un mismo estandarte, tío. Me daría mucho coraje ver cosillas por ahí sueltas. Entonces, como no me gusta, tenemos que hacer algo. Hombre, si por ejemplo tendríamos derechos, yo creo. Es que lo que pasa es que tampoco tengo yo ganas de pelear por eso, tío. Ha reclutado, vale, no pasa nada. Llamar a la guerra. A ver, llama a un aliado, vale, porque somos aliados, ¿no? Ya ves tú. Ya ves tú que sí somos aliados. Venga, pues continuamos. Hombre, pues lo suyo sería que fueran súbditos, ¿no? Lo suyo sería que fueran súbditos. A ver si consiguiera que fueran súbditos nuestros. Sigue adelante con los secretos. El ejército sigue por aquí. Ahí estamos por aquí, ¿no? ¿Qué pasa? ¿He visto yo por aquí ejército enemigo? Vale, 400. Ya estamos empezando a conquistar lo suyo. A ver, esto me interesa mucho. Todo lo que tenga que ver con este tío. Me interesa ya mucho. Ah, pues vaya. Qué coraje, tío. Bueno, me da coraje porque realmente son cosas que no se pueden controlar. Porque realmente aquí cada persona tiene su... tiene su vida, ¿no? Al igual que también de repente me aparecen territorios por aquí por la mitad, que digo, yo estos territorios cómo lo he creado, ¿no? ¿Cómo se han hecho? Pues no, no entiendo. Así que fíjate, es que tú, tengo también todo esto por aquí metido y es que yo digo, pero yo cuando yo me he metido por ahí, pues no. No hace falta que uno se meta, ¿sabes? Es que directamente ya aparecen. Vamos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vasallo exige. Nada, puedo declarar 40 guerras, tío. ¿Sí? Pero como ya tenemos la penalización, no la vamos a hacer, ¿eh? Anda, que me pedían 500 para feudalizar lo otro, tío. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Hombre, tarde o temprano ya luego cuando tengamos un poquito más unificado toda esta zona, cuando ya la tengamos todo culturalmente y religiosamente todo esto controlado, bueno, y a lo mejor también todo esto. Coño, pues a lo mejor, o es que, o me voy por aquí por el norte, a lo mejor, es que, claro, la idea era esa, era irse también por el norte y terminar. Es que posiblemente me vaya por aquí. Me vaya por aquí, le dé a todo... viento fresco, conquisto la isla, me voy a Islandia y tendría todo el norte. Sería un norteño hecho y derecho, desde luego, ¿eh? Vale, ¿esto cómo vamos? ¿Cuánto falta? Menos de 100, 75. Porque los enemigos, ¿dónde se han metido? Si es que no sé lo que estarán haciendo. A ver, la necesidad de contarlo. Mis secretos son cargas incómodas que nunca podré soportar. Si los compartiera con alguien, podrían ser más ligeros de llevar. Estoy seguro que Griof me entendería. Y vale, y es mi prima y amiga. Vamos, tío. Vamos a contar secretos, tío. Averigua el secreto no creyente de tú. Pero ¿y por qué no somos tú y yo creyentes, tío? Pero si somos aquí peregrinos. Bueno. Pero ¿y por qué cojones me obligas a hacer esto, tío? Bueno, pues ya está. Luego lo puedo utilizar en nuestra contra, ¿eh? Cuidado. A ver, ay, infiltrado, no, venga, llamo a celebrar también, adoptar tipo de sucesión especial, ojo, reemplazo de reparto con un tipo local de sucesión electiva, no, no me interesaría,
Un banquete sí que me interesa. Ojo. Vale, por 170, tío. No sé yo, No, tampoco. Invitar a la campeona. Tampoco. No, no me interesa. No me interesa. Me he enterado de que algunos plebeyos se trasladan. No, no. Eso es para comprarles, para que digan cosas maravillas de mí y caerle mejor al otro. Mira, que no me voy a gastar. No me voy a gastar dinero. Que lo que tenga que ser, será. ¡400! Perfecto, venga. ¡Ay! ¡Ostras! Pues no hemos conseguido... No hemos conseguido el 100%. Venga, a ver, ¿dónde está su ejército? Me interesa... saber dónde está el ejército de estos plebeyos, tío. O eso, empiezo a conquistar más territorios de ellos. Es que también están en guerra, a lo mejor. Se han aprovechado y le han declarado la guerra, aparte de nosotros. Todo el mundo. Todo el mundo la ha declarado a la guerra. Bueno, igualmente es una batalla que vamos a ganarla poco a poco, ¿vale? Entonces no me merece la pena calentarme mucho la cabeza. Porque igualmente lo suyo sería tener... vamos a enviar, de hecho, a nuestros soldados... no, lo dejamos aquí. Venga, vamos a dejarlo aquí. Igualmente la parte que hay que estar vigilándola, ¿cuál era? ¿Esta de aquí era? Que no me acuerdo. Igualmente no hay nada conquistado nuestro. 95, ya irá pasando, ya irá subiendo. Ay, coño, pero si no lo doy aquí a la marcha, no vamos a avanzar nunca en la vida. Francia. Seguro, 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 seguro que tienen algún secreto. Bueno, ya esto ya, de verdad que ya me da igual, ¿eh? Lo del secreto aquí ya me da igual. Porque eso ya va a ser nuestro sí o sí. Ahora lo que me interesaría que fuera por Flynn. Sí, a ver. Que tío, sería buenísimo encontrarle un secreto a estos, tío. De verdad. Oh, emperador o campesino noble o plebeyo. Oh, ir a buscar al médico ahora mismo, tío. Yo no puedo estar enfermo. Ostras, tío, ¿mi prima? ¿Es mi mujer? Creo que es la quinta vez que me sorprendo, tío. Pero es que me sorprende muchísimo. Ahora, vamos a ver. Otra vez dinero, tío. Tenemos distintos, ¿vale? Bien. Finalmente mis sirvientes han encontrado gente que podría prestarme sus servicios médicos en la corte. De todas maneras me temo que no puedo permitirme ser muy exigente. Vale, entonces vamos a buscar a este. Médico 2. Soldado de invierno, vale. ¿Y esta cómo es? Una intrigante, no me gusta. No me gusta. Me gusta el primero, vamos. Me gusta el primero y entonces, mira, no hagas más de lo necesario. Un poquito mejor, vale. Salía vapor de la copa cuando Harnir removió ese polvo verde en su interior. Me explicó detalladamente las propiedades curativas de la hierba antes de indicarme que bebiera. Perfecto. Síntomas de la enfermedad reducidos, perfecto. Yo que me alegro por mí. Estoy sano, sanote. Bueno, estoy un poquito pocho, pero tampoco estamos muy mal. Imposible influir sobre un muerto, vale. No te preocupes que ya... Igualmente ahora vamos a hacer otra vez que seamos muertos, tío. Pues hombre, ya uno de 16 a 21, me vaya a disculpar, pero ya sé que voy a poner el de 21. Y vamos a ver los vasallos, cómo nos llevamos con los vasallos. Madre mía. Tío, vamos a ver, ganarse este. Menos 69, dice, tío. Menos 75. Muy mal, lo llevamos muy mal, ¿eh? Con el tema de las facciones, como vamos, muy jodidamente mal, tío. Vamos muy mal, ¿eh? Igualmente también lo del tema de la autoridad de la corona, es que quieren menos, tío. Si es que tampoco está tan alta, tío. Si es que, si mi idea, si ya os digo, si ya les dijera yo que mi idea es la de ponerle esta, la alta, pues entonces ya se me cabrean todos del tirón. Venga, continuamos para mí. Vale, esta, la ganamos. Exigimos la exigencia.
Y vamos a disolver todos los ejércitos. Punto. Bien. Piedra rúnica, coste. Es que sí, es que no me interesa, tío. Es que... Voy todo muy bien. No, no, es que no me interesa ahora mismo. Gastar dinero no me interesa. Es que no me interesa. Bien. Ahora ya sí, que es verdad que ahora ya tenemos todo esto. La inconstancia de la juventud. Mi pupilo Kratos Jr. ha cambiado de... ¡Ah, no! De su estudio. Y ahora busca el conocimiento de la arte de la... Ah, no, sí. Estudia el arte de las guerras, ¿no? Sí, estaba enfocado en eso, en arte de guerra, sí. El enfoque educativo solo puede cambiar una vez. Claro. Si es lo que tienes que hacer. Si es lo que tienes que hacer. Si es lo que tienes que hacer, sí, señor. A ver, por la presente os invito a un festín, tío. Como te caemos tan sumamente mal, me da miedo aceptar, tío. Vayamos a que me vaya a matar. Pero bueno, igualmente existe la posibilidad de caerle un pelín mejor, ¿vale? Cosa que espero. Lo suyo sería luego convertir esto directamente a nuestra fe, tío. Porque así la penalización de que el grupo cultural... Y tiene que haber otro que... Tenga que ser grupo cultural, reparto confederado, ¿no? ¿Y por qué el tema de la religión no es una penalización? Ah, no, sí. Asastru es hostil, modificado por doctrina. Vale, no, claro. El 99, vamos, ya le vamos cayendo un poquito mejor. Vamos a ver, vamos a centrarnos aquí un poquito. ¿Por qué no encontramos secreto? Tío, de verdad, sois tan... insignificantes, tío, que no... No tenéis problemas con nadie, no tenéis nada oculto por ahí que me pueda dar a mí acceso al territorio. Vespia. Qué coraje esto de Vespia, tío. De verdad, ¿eh? Tú que dices que es irritable, ¿no? Es que la salud que tiene es normal, vale. A ver, como recibía la visita de damas y caballeros de señorío de todas partes, tuve varias oportunidades de dar una buena imagen ante mi vasallo, mi señor. Y gasto un poquito, pues si puedo permitírmelo, o gano yo. ¿Y este cómo le cae? No, sí. Sí, no hace falta un poquito caerle mejor a los súbditos. Mi última oportunidad. Ha decidido que su tiempo vale. Tu primo y cuñado. No, pues vete. Hala. Si es que me da lo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros? Rasgo perdido. Vale, perfecto. Estamos total y completamente sanos. Al final, una buena fiesta es que sana a cualquiera. Bueno. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero matar a alguien en modo asesinato, ¿vale? En la conjura del asesinato. Pero ¿a quién? ¿A quién mato yo, vale? A ver. Esta es mi nieta ya, ¿no? Patricia ya ha tenido aquí a sus hijos. Ha tenido ya a sus hijos que son... ya son miembros de la familia. Entonces ya directamente... Ya forman parte de... Y son los de Vespia, claro. Si es que me acuerdo que era Patricia, Patri. Y esta ya no me acuerdo. Esta no me he dado cuenta yo de que había nacido, tío. Y ha salido Albina, tío. Ha nacido Albinilla. Vale, y está en la familia. Claro, crecen en la familia Blaine. Porque, claro, Blaine. Si es que al final, lo que hemos hecho con los de Vespia es que al final hemos hecho un matrimonio matricial. Entonces.
todos nuestros hijos pertenecen, claro. Es que aquí hemos hecho una muy buena jugada, la verdad. Aquí hemos hecho una muy buena jugada. A ver si sale algún varón. Y matamos al padre, tío. Matamos a este también. Que si conseguimos matar a este ya, que lo herede el hijo. Bueno, el hijo es que también tendría que crecer un poco, ¿no? Porque si no es que se lo van a quitar rápido. Pues chicos, no lo sé, pero a lo mejor. Ahora luego vamos a ver cuando vuelva a terminar lo del tema de la cultura y demás. Vamos a ver cómo vamos por aquí. Porque yo creo que no sería ya ninguna locura empezar a conquistar, por ejemplo, todo esto. Por ejemplo, toda esta parte. Conquistarla, hacerlo todo totalmente escandinava. Relajarnos otra vez. Hacerlo bien religiosamente y culturalmente toda esta zona y luego irnos a Irlanda, luego a la isla y luego a Islandia. Tío, poco a poco, así por segmentos, tío. En mi derecho y responsabilidad de decidir qué moneda. Uy, qué guay, tío. Con mi semblante, tío, sí. Mi gloria es conocida por todo el mundo. Muy bien, ilustre y ensalzado entre los hombres. Ay, bueno, pues esto también cómo vamos. Bueno, vamos poco a poco, tampoco hay mucha prisa. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, pues posiblemente ya vayamos a generar guerras, por aquí. Bueno, es que no lo sé, vamos a ver. Luego veremos con los vasallos a ver cómo nos llevamos con el tema de arbitrario. Dice impuestos altos, vale, pero ya lo del tema de las batallas, eso ya se ha quitado, vale. ¿Dónde esté? Ah, opinión de los vasallos directos y opinión del señor. Oh, ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien, 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 qué bien. Qué bien viene eso, la Virgen, tío. Al que peor le caemos es al menos 56. Ya va a esto, tío. Ah, no, 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 a este. Bueno, va, pero sí, a este lo tenemos más o menos controlado. Qué bien. Qué bien, qué bien. Esto ya empieza a ir mejor, ¿eh? Lo único que me da más coraje es que tiene 51. 51 años. Tío, y tú no. ¡Ah, qué bien embarazada, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien embarazada! Espera un hijo. Sí, señor, el futuro heredero. Espero que sea un macho. Será un placer, vale. Bueno. Ya sabéis, las fiestas siempre son buenas. Las fiestas son buenas. Y con el tema de las facciones, ¿cómo vamos? No hay ninguna que dé miedo, la verdad. Bueno, este tiene cuatro miembros. Sí, pero como bueno, también le vamos cayendo mejor a la gente, tampoco. Ya, esto ya poco a poco. Poco a poco, poco a poco, vamos ya. Esta, claro, esta es la peor que le llevamos. Vale. A ver, ya tenemos 55, ojo, vamos a hacerlo. ¿Dónde está? Ahí está. A ver, vástago de mi dinastía. A una hija, tío, ha dado una hija. Príncipe Magnum Junior Magnusson de Escandinavia. Ya lo del Corona Gamer ya se la ha perdido, ¿no? Vale. Magnum Junior. Pues ¿cómo vamos a llamar a esta criaturita de Dios? Siendo una hija y siendo hija de Magnum Corona Gamer, tío. Pues vamos a llamarla. ¿Cómo la llamamos, tío? Tiene que ser un nombre bonito, tío. ¿Qué nombre le ponemos, tío? De luchadora, tío. De que va a ser. Pues, bueno, si todo va bien, pues no. Pero sería nuestra heredera principal, ¿no? Si no nace nadie más, ¿no? Es que no lo sé. No lo sé. Tío, ¿cómo la llamamos?
Bueno, vamos a llamarla como la madre, ¿vale? Bueno, a ver, de un antepasado, vamos a ver. Saga, saga, saga. Va, pues mira, sí, saga. Saga. Saga está bien, venga, va. Se va a llamar Saga, o como su madre, tío. Se va a llamar como su madre. ¡Ay, no! Espérate. Mira, Draca. Se va a llamar Draca. Draca. Nada, me ha gustado, tío. Draca. A ver, ahora, paramos el juego. Cogemos nuestro personaje. Nuestra hija, ¿cómo ha salido? ¡Ah, qué mierda de personaje, tío! No, no ha tenido. No ha cogido nada de la madre ni del padre. No me lo puedo creer, tío. Qué desgraciada la Draca, tío. Bueno, igualmente a esta la vamos a enfocar. En administración. Y sí, la tenemos que educar, ¿eh? Por ejemplo. Es que le vamos a caer un poquito mal, ¿no? Pero bueno, a este, que es el último que ha llegado. Yo ya no te voy a quitar tutor. ¿Vale? Es decir, que sí, vas a tener un tutor, pero no voy a ser yo, ¿vale? Entonces, va a ser un tío que sepa en el. Ah, claro, tu padre, tu padre, tu padre. Tu padre, tu padre. Tu padre va a ser ahí un buen instructor. Y después a esta criaturita de Dios, que por ahora, pues si no le queda más remedio, pues sería la heredera, ¿no? Del heredero, ¿no? Bueno, cuando me muera ya lo verá, ¿no? Que mi hijo, bueno, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. No, tiene muchos derechos, pero no tiene tierras, ojo. Ah, y bueno, y tiene un prestigio que da asquito, ¿eh? Que da asquito, tío. Vamos a darte ya algo. Vamos a concederte títulos. Te vamos a. Con ah, ah, no, espérate, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. A ver, lo que yo quiero realmente es que mi hijo al final tenga esto. Ojo, espérate, a ver, espérate, espérate, espérate. Que esto no lo he visto yo muy bien, ¿eh? A ver, Príncipe Kratos se va a llevar. Tú llévate todo lo que tú quieras, ¿no? Pero mientras no te lleves. Vale, esto no. Y sin embargo, el Príncipe Magnusson. Ah, qué bien, tío. Mira, se va a llevar esto, se va a llevar esto, se va a llevar esto. No, 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 espérate, es que lo que nos interesa sería esto. Vale, este. ¿Dónde está este? ¿Este qué es? Torné. A ver, este. Torné que no sé dónde está. Este sí me interesa. Este también me interesa. Este también me interesa, que es la isla chiquitita, ¿vale? Entonces ya tendría. Este, este. Este, este, este. ¿Vale? Torné es que no sé dónde está, tío. Ahora lo vamos a buscar, ¿vale? Entonces hemos dicho este, este. Este. Ojo, no. Este. 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 Ese, vale. Ya tendríamos los cuatro principales que yo quiero para mí para siempre. Esa parte del sur. Vale. Y a ver, vamos entonces. Este no sabemos dónde está. Está por aquí arriba, claro. Vale. Pues en un principio, mi hijo y heredero principal sí que se va a quedar con la parte que a mí me interesa del imperio, ¿eh? De hecho, lo que podríamos ir haciendo sería. Ir dejándole ya parte de ese territorio para que lo vaya a ir gobernando, quizá, no lo sé. Y también tenemos ya tenemos dinero, pero tenemos. Espérate. Ojo, cuidado. Que ya sé lo que iba a hacer y que me he acordado ahora. Oye, se me ha ido la hora, totalmente. A ver, esta de aquí. ¿Qué era lo que habíamos conquistado o no? ¿Dónde estaba lo que habíamos conquistado? Aquí, ¿no? Mira, este. Convertir en feudal. ¡Hala! Ya está. Chicos, pues lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor. Chicos, hasta luego.